Hola, soy Luis Martínez. Siguiendo con el vídeo tutorial anterior, vamos a comprobar la diferencia, como os expliqué, del balance, del equilibrio del balance de blancos. Si podemos acercar la cámara aquí para poder ver el resultado final, os voy a comentar que, por ejemplo, esta foto, el resultado de la foto sin equilibrio de blancos, es decir, con la cámara, con el equilibrio de la cámara en automático, el resultado es el siguiente, es este. Ahora, rectificado con el equilibrio de blancos, con esta pieza, que sería el equilibrio de blancos correcto, cogido con la cámara previamente, el resultado es el siguiente. Este sería el equilibrio correcto del blanco. Como podéis ver, la diferencia es notable. Es muy notable. Correcto, el equilibrio de blancos es correcto, ahora sería incorrecto. En este caso la máquina estaría en automático y en esta cámara sería con el equilibrio de blancos personalizado. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos vernos en el próximo vídeo tutorial. Gracias.